Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Now you can hear me then. Yes. Okay, thank you. We will be waiting for the people to come. It is not time yet. 5 minutes more. How was your day? Do you have any problems with the platform? No, teacher. Okay, nice. Nice. Have you made a midterm exam? No. Okay. But you have finished the section 3? No. Yes. 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 The exercise? Good. Yes. Nice. That's good. Well, don't worry, because if you haven't done the midterm exam by tomorrow, we will be doing it as a group. Okay. How is the weather in El Salvador? Is it hot? How is the weather in El Salvador? Good evening. Good evening. How is the weather in El Salvador? ¿Cómo está el clima en El Salvador? It's very, very good. It's a little cold. A little cold. No, not that warm. Okay. Okay. Good, because here in Panama is always hot. I need some cool water. I need some cool weather. I remember that in El Salvador we have different stages, but here is always hot. Okay, 8 people. It's not time yet. Teacher. Yes. Una pregunta. Lo que vamos a hacer mañana es un examen. El que me decía, el último. Sí, sí. El midterm. Ajá. Sí. Ajá. Pero ese es como a mitad del curso, según lo que veo en el grupo. Sí, midterm exam. A las 2 semanas viene el examen final. Sí. En la cuarta semana. Cuarta semana. En la cuarta semana vamos a tener el examen último. Entonces, mañana. Se termina, creo que el 9 de diciembre. Sí, 9 de diciembre. Uh-huh. Entonces, mañana solo el examen vamos a hacer, o vamos a tener clase también. No, o sea, esa es parte de la clase. Ah, ya. O sea, que la vamos a estar revisando entre todos. O sea, supuestamente para mañana ya todos tienen que haber hecho el examen. Entonces vamos a estar verificando, así como hacemos con los ejercicios. Estar verificando que lo hayan realizado bien, porque si no lo han hecho bien, entonces lo corrigen. Mm-hmm.
Porque este, lo que yo les explicaba, ¿verdad? Que si usted se equivoca, no hay problema, pero si usted corrige el problema, ¿verdad? Porque entonces ahí sí hay aprendizaje, pero si usted se equivoca y no corrige, entonces ahí no hay aprendizaje. Entonces, la idea es que tengan aprendizaje. Ok. Ok, sí. Y todo clarito. Así que mañana vamos a hacer eso. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. También vamos a hacer un repasito, o sea, de lo que necesiten sobre las clases anteriores. O sea, si me dicen necesito reforzar tal o cual tema, entonces se refuerza. Porque en el midterm, ahí se dan cuenta si de veras aprendieron o no este, lo que hemos visto anteriormente. Por eso es un examen como de medio tiempo para verificar cómo está el conocimiento. Bien, let's start then. Good evening, teacher. Good evening. How was your day? Bien, muy bien. Fine, good. Hi, sí. How are the students? Sí, a estudiar. Okay. Now we have lesson 7. Once you stop learning, you start dying. Cuando usted deja de aprender, comienza a morir. O sea que mientras estamos aprendiendo, estamos viviendo, ¿verdad? Every day there is something to learn. Every day there is something to learn. Okay. What do you think about this? ¿Creen que siempre hay algo que aprender o creen que ya aprendieron todo lo que necesitan aprender? Every day, every day. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Okay. In different stages. O sea, de diferentes cosas, porque, por ejemplo, este, yo también soy profesora y a mí ya me ha tocado aprender de los estudiantes, ¿verdad? Porque este, no todos vamos a saber todo. O sea, me gustaba el filósofo aquel que decía, todo lo que sé es que no sé nada, ¿verdad? O sea, No. Entre más uno aprende, más uno se da cuenta de la necesidad de seguir aprendiendo, ¿verdad? Yes. Entonces, what you are doing today is a good thing because you are studying, you are getting more and more to your knowledge. Okay. Now, in this class, you will learn how to form WH questions with be. And then we have, what's your name? My name is Jill. Now repeat, what's your name? What's your name? What's your name? My name is Jill. My name is Jill. Where are you from? Where are you from? I'm from Canada. I'm from Canada. How are you today? How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? How old is he? He's 21.
He's 21. What's he like? He's very nice. He's very nice. Who are they? Who are they? They're my classmates. They're my classmates. Where are they from? Where are they from? They're from Rio. They're from Rio. What's Rio like? What's Rio like? It's very beautiful. It's very beautiful. If you notice, the WH question always require information. Entonces, yes, no questions, son preguntas que se pueden contestar con sí o con no. Pero WH questions are information questions. O sea, buscan una información. Y entonces, y la palabra que está, que le llaman WH word, es la que nos va a decir el tipo de información que estamos requiriendo, ¿verdad? Yo les he dado a ustedes una tablita con más o menos el tipo de WH words y qué es lo que preguntan, ¿verdad? Esos son los tipos de WH words, ¿verdad? Que podemos encontrar. Hay otras, ¿verdad? Y el how les dije que se puede ocupar de diferentes formas, ¿verdad? Es como más versátil. Además está el whose, ¿verdad? Que es averiguando sobre la posesión. Y está el which. El which. W-H-I-C-H. W-H-I-C-H. Que es el que nos da como choices. O sea, which one do you prefer? O sea, this one or this one. O sea, le presentan para que usted escoja. Entonces, which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? ¿Verdad? The blue one. Of the red one, o sea, el azul o el rojo. Entonces usted tiene que escoger. Entonces, that is which. Bien, entonces eso era como un repasito de lo de la clase anterior. Y ahora vamos con lo de esta clase. En esta clase vamos a estar viendo los adjetivos, ¿verdad? In this class, you will learn adjectives, which describe the personality and appearance of people, ¿verdad? En esta clase va a aprender sobre los adjetivos que describen la personalidad y la apariencia de las personas. Para eso vamos a ocupar ese tipo de adjetivos. Now, repeat after me. He is really tall. He's really tall. He's handsome. He's short. She's very pretty. He's quiet. She's talkative. She's a little heavy. ¿Entienden los adjetivos que se están ocupando aquí? La primera. Vaya, tall es alto. Alta. Thin es delgado. Handsome es guapo. Short es pequeño. Pretty es bonita. Quiet es, puede interpretarse de dos formas. Una es callado y el otro es tranquilo, ¿verdad? No necesariamente porque es callado tiene que ser tranquilo, ni porque es tranquilo tiene que ser callado, ¿verdad? Pero quiet se puede interpretar de ambas formas, como quiet, alguien que es callado,
y quiet, alguien que es tranquilo. Entonces, y tenemos talkative, que es alguien hablantín, ¿verdad? En mi caso, yo soy bastante hablantina, ¿verdad? Pero resulta ser que soy profesora, entonces me tengo que comunicar. Cuando yo era adolescente, o sea, niña y adolescente, yo era más bien shy, o sea, era tímida, ¿verdad? Entonces, tuve que cambiar mi forma de ser para, o sea, por mi profesión, ¿verdad? O sea, un profesor no puede ser tímido, ¿verdad? Porque el profesor necesita explicar, necesita comunicarse, necesita interactuar, ¿verdad? Entonces, normalmente una persona tímida procura mantener un low profile, ¿verdad? O sea, no darse mucho, o sea, como no llamar mucho la atención. De una persona tímida es apartada, ¿verdad? Que no muchos se miren, se fijen en él, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya cuando es uno un profesor, o sea, ¿cómo se va a mantener apartado? Y cómo se va, o sea, uno tiene que estar allí presente, ¿verdad? Entonces aquí little heavy, o sea, un poco, es así, gruesa, ¿verdad? Así como soy yo. Que little heavy. Solo que yo no soy little, yo soy bastante. I am heavy. Sin embargo, yo tengo un hijo que es bien delgado, ¿verdad? And he likes to eat a lot. Es el que más come. Entonces, pero es bien delgado. Entonces, la última vez que fue, the last time we went to the doctor, we always get the waist. O sea, siempre se pesa a la gente cuando va al doctor, ¿verdad? Y resulta que él era solo 3 libras menos que yo. Y yo me miro bien gorda y él se mira bien delgado. Entonces yo le digo, no, ya sé qué es lo que voy a hacer. Te voy a tomar una foto, la voy a postear y voy a decir, solo soy 3 libras más corto que él. No estoy mintiendo, pero la gente va a creer que soy delgada. Y no estoy mintiendo, porque la verdad, o sea, él solo es 3 libras mayor que, más gordo que yo. Pero entonces lo que significa es que él está bien, o sea, o sea, es alto y los huesos han de ser muy, muy, muy fuertes, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y yo, mi gordura es más que todo porque yo padezco de la tiroides, de hipotiroidismo. Entonces es más que todo agua, ¿verdad? No es porque yo no como casi no tomo azúcares, no como cosas que engorden ni nada de eso, o sea, como bastante sano, pero soy gorda, siempre he sido gorda, pero es por ese padecimiento. Now, she's really friendly. She's really friendly. Repeat, please. She's really friendly. They're good looking. Friendly es amistosa. Y good looking es que se miran bien, o sea, atractivos. ¿Verdad? She's shy. Shy es tímido. Okay. He's funny. Funny es divertido, ¿verdad? She's serious. Si she's ella serious. Es seria. Okay. Now, aquí hay más adjetivos. Ah, bueno, son los mismos que ya utilizamos, pero repeat after me. My friend John is really tall. My friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy. My coworker is a little heavy. Okay.
Vamos al knowledge. I have a question, coach. Dígame. What is Cog Walker? Es este su compañero de trabajo. Okay. Su compañero de trabajo, coworker. 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 O sea, classmate es compañero de clase y coworker es compañero de trabajo. Bien, entonces tenemos el knowledge check. Por ahí está mi ayudante de los listening. Me podía ayudar con ese. Fíjese que antes yo podía compartir en WhatsApp estos listening y hoy no puedo. No sé qué es lo que pasa. ¿Verdad? ¿Será porque? Sí, será porque cambié el sistema, porque puse Windows 11. Porque con Windows 10 bien lo compartía y hoy no se puede. Porque eso lo bajaba y de donde lo bajaba lo compartía el WhatsApp. Hoy no se puede. O será la versión, porque es una versión beta de WhatsApp, pero supuestamente la versión beta tiene más funciones que las anteriores, según tengo entendido. Porque es una versión como de prueba. Porque, por ejemplo, con esa versión beta del WhatsApp, la puedo ocupar en la computadora y puedo hacer llamadas desde la computadora, tanto de video como de llamadas. Y antes no se podía. O sea, para contestar una llamada de WhatsApp, la tenía que contestar en el teléfono. Hoy la puedo contestar desde el ordenador, desde la computadora. Vaya, me avisa cuando... ¡Dele! Le damos, vaya. Uh-huh. Ok. Listen to 4 descriptions. Check the correct words. 1. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Short. 2. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Thin. 3. Wow. Who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Friendly. 4. What's Andrew like? Six. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. Six. He's not funny. But he's very handsome. No dice que es serio, pero dice que no es funny, así que... Por ende, se entendió que era serio. Ajá. Ajá, o sea, es algo que se sobreentiende. O sea, no lo dice tal cual, pero se sobreentiende. Entonces, sí, vamos a enviarlo. Excelente. Entonces, ¿necesitan copia? No, yo no. Vaya, aquí está. Ve que algunas veces se quejan porque dicen que muy rápido. What other characteristics do you remember about Karen? Porque no decía solamente si era alta o bajita, decía otras cosas. Do you remember something else about Karen? Recuerdo que dijeron que era friendly. ¿Nos puede poner otra vez el audio? Sí, porfa. Ahorita. Okay. Vale, fijémonos bien, otras características. Lo pausa después de cada uno. Please. Okay. Vamos. Listen to 4 descriptions. Check the correct words. 1. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart.
Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Okay. Entonces me equivoqué. She's quiet. Es callado. And she is very smart. She's quiet, she's smart, and she's short. Okay? Quiet, smart, and short. Now, okay. Next, please. Okay. Two. Who's that over there? My brother, Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Okay. What does they describe about Marco? Dice que es cute. Ajá, cute. Cute. Y creo que dice la edad también. Excelente. No. Sí, así sí. Es. O sea, esa es parte de la descripción. Es parte de la descripción. O sea, la edad también es una parte de la descripción. Entonces okay. Dice que he is 8. ¿Verdad? Entonces, mm-hmm. He is young. ¿Ok? And what else? He is thin. ¿Ok? Mm-hmm. Now, next. Ok. 3. Wow. Who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty and she's really friendly. Okay. Who's Elena? Is bonita. Pretty. She's pretty. Dice que es su novia. His girlfriend. Así es. Mm-hmm. Y friendly. She's friendly. So when the guy said that she's pretty, then the other say, yes, it's my girlfriend. Desde antes le dice, cuidado, que es mi novia. Now, next, please. 4. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Okay, then he's a little heavy. Check the correct. He's a little heavy. Y guapo, le dice. He is handsome and he is not funny. So if he is not funny, he's serious. Okay? Now, con eso terminamos ya lo que es la unidad 3. Entonces, tendríamos que seguir, vaya, como esto es lo que ya está de ¿cómo decirles? De lo que es la plataforma. Hasta ahí ya llegamos con lo que es la plataforma. Pero hay otra información que yo les he puesto, ¿verdad? Que lo vamos a ver después de que veamos primero lo que es el examen. Entonces, vamos a ver primero lo que es el examen. Porque midterm exam. Ajá. Este es el que vamos a estar desarrollando ya mañana. Pero les prometí que íbamos a como verificar, ¿verdad? Sin contestar, no lo vamos a contestar solo. Ahorita solo vamos a ver si no tienen ningún problema, si entienden todo. Y después, para que ustedes tengan entre ahora y mañana para contestarlo. Si alcanzan a contestarlo, perfecto. Si no alcanzan a contestarlo, de todos modos, a la hora de la clase lo vamos a estar contestando, ¿verdad? Y verificando cómo está la respuesta. Bien. Entonces, tenemos un listening, ¿verdad? Entonces, usted va a escuchar la conversación y va a contestar lo de las oraciones. ¿Escuchan? Sí. No.
A usted sí, pero la grabación no. Sí se oye. La grabación no. No, la grabación no. Pero ella sí se oye cuando habla. ¿No se escucha? No. No. Usted sí se escucha, Ruth, pero... Ah, ok. A mí sí me está saliendo aquí, entonces solo yo lo escucho. Bien, entonces, cuando se lo... Como igual se lo voy a mandar por WhatsApp, ustedes lo van a poder escuchar ahí en el... Y también lo pueden escuchar a la hora de... Porque se le da, usted lo bajó. Yo sí lo bajé también. Uh-huh. Se descarga. Sí, se puede descargar, pero el problema es que no lo puedo compartir en el WhatsApp y según yo desde aquí se iba a poder escuchar, pero no se escucha. Pero cuando se los comparta en la presentación, ustedes lo van a poder escuchar. Bien, entonces, en el listening, ahí les están como deletreando cómo se llama cada persona. Acuérdense que vimos parte del deletreo, ¿verdad? Entonces, disculpe, pero si gusta lo puedo compartir ahorita yo. Ay, lo tiene, sí, pero yo le preguntaba que si lo tenía. Sí, sí, sí. Ah, vaya, póngalo entonces. Ok, entonces ahorita va. Ok, thank you. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. Thank you. Entonces, si se dieron cuenta, ustedes van escuchándolo y van complementando ahí en el examen, ¿verdad? El primero es, ¿cómo se llama? Deletreo del nombre del muchacho. El otro es, cómo le está dando su teléfono. Acuérdense que también fue parte de los temas que cubrimos. Y el otro es dónde es que qué es lo que tiene en el bag, ¿verdad? Entonces mencionan las tres cosas, pero una la tiene en el escritorio y la otra no es lo que dice la jovencita, sino que es otra cosa. Entonces ustedes ahí escogen cuál es. Y el otro, dónde fue que encontraron que tenía la wallet, ¿verdad? Entonces, en el siguiente, parte es de completar la conversación, ¿verdad? Entonces, con los possessives, my, your, his, our, or her. Acordémonos de que estos, como son possessive pronouns, possessive adjectives, necesitan tener siempre un nombre después después del possessive adjective, ¿verdad? O sea, my car, my cell phone, your friend, his mother, our teacher,
her boyfriend or whatever, okay? Siempre tiene que llevar un nombre después del possessive adjective. Entonces, vaya, de, perdón. Este, complete the conversation. Entonces dice, Tony, this is my friend. Entonces ahí, name is Jennifer Miller. Entonces, como es mujer, ustedes tienen que saber que, a qué se refiere o qué es lo que tienen que poner ahí, ¿verdad? Antes del nombre de ella, ¿verdad? Entonces, Jennifer is in, ¿verdad? English class. Entonces, es como que es son compañeros, ¿verdad? Entonces sería, she is in, ¿verdad? Incluyendo a la persona que está hablando. Después, nice to meet you. Después dice, what's last name again? Entonces dice, it's Miller, ¿verdad? Entonces después dice, eso es con respecto a la B. Entonces con respecto a la C, ¿verdad? Son varias partes en las que se divide el Mr. Mesan. Entonces la parte C dice que tiene que llenar los espacios en blanco con la forma correcta del verbo to be. Entonces aquí usted va a tener que escribir, ¿verdad? Excuse me, ¿verdad? Acuérdese cuál es el que les corresponde a you, ¿verdad? Entonces, Lala, you, Miss Brown, no, ahí tienen que poner tanto el sujeto como el verbo, ¿verdad? Normalmente cuando es así lo ponen contractado, pero si usted lo quiere poner completo, no hay problema. Entonces, este, aquí también tiene que poner este, tal persona está allá, ¿verdad? ¿Verdad? Y después, my name is Nicole Parker, ¿verdad? Entonces está diciendo que no es la persona la que busca, ¿verdad? Que esa persona está allá y que el nombre de la persona con la que se encontró es Nicole Parker. Entonces después dice, oh, I'm sorry. Well, entonces aquí acuérdese que como cuando uno está presentándose, ¿verdad? Entonces ocupa un sujeto y siempre el verbo to be, ¿verdad? El sujeto en este caso es lo que ocupamos para cosas y animales, ¿verdad? Y el verbo con to be que le corresponde. Y después dice, nice to meet you too. Después va la parte D, donde dice, check the correct response. Entonces, goodbye, have a nice day. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted le respondería a esa expresión? ¿Verdad? Entonces, las opciones que tienen, I'm just fine, thank you, it's nice to meet you, and thanks you too, ¿verdad? Entonces tienen que escoger cuál es la que mejor contesta al goodbye, have a nice day, ¿verdad? El otro es, see you later. Repeat, please, see you later. See you later. Entonces, a esa see you later, ¿qué iría mejor? I'm okay, thank you, okay, bye-bye. And not about how are you, ¿verdad? Usted tiene que escoger cuál es la the better response. Después tenemos este. Repeat after me. Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? Entonces, ¿cómo responderían ustedes a eso? Now, repeat. Not bad thing. No bad not thing. Bad thing. Good night. Good night. Good night. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Okay. Now, in number four. Good evening, Beth. ¿Verdad? Good evening, Beth. Entonces, good evening, Beth. ¿Cómo responderían ustedes a eso? Hello, how are you? Repeat.
Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you, Mr. Smith? Great. How about you, Mr. Smith? Great. How about you, Mr. Smith? Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Mm-hmm. Solo una aclaración. Acuérdense que el good evening es más un saludo que una despedida. En cambio, el good night es más una despedida que un saludo. Solo la pequeña aclaración. Entonces va la parte E, de que hay que completar las preguntas y las respuestas correctamente, ¿verdad? Esta es como son, como short dialogue. Son pequeños diálogos. Entonces está la parte A y la parte B. Entonces dice, what are... Entonces usted tiene que escoger si es it, this or these, ¿verdad? Entonces la parte B dice earrings. Entonces usted tiene que escoger si es this, there or it, ¿verdad? En la parte E siempre, la primera parte del short dialogue es your sunglasses. Acuérdense que si aquí dice sunglasses, es que es plural, ¿verdad? Entonces usted tiene que escoger aquí cuál sería. Entonces después dice no, not, ¿verdad? Entonces usted tiene que poner aquí la parte que hace falta. Acordémonos que siempre, aunque sea short answer, tiene que llevar el yes or no, la coma, el sujeto, el verbo y el pequeño. O sea, si es con yes, solo es sujeto y verbo. Y si es con no, tiene que llevar el not. Pero ya está puesto ahí en la respuesta. Earning, journeying, daring, earning. Entonces después dice, complete the questions and answers correctly. Siempre estamos en la misma parte. Y entonces le preguntan a usted, is a notebook. Entonces usted tiene que decidir cuál de estos es el que complementa eso. Disculpe, no se ve. Disculpe, licenciada. Dígame. No veo la presentación, o esto tiene usted en su máquina, estos archivos que se ven acá. Permítame. No les estoy enseñando la presentación. Aquí no, dice solo que se sí. Ve una lista de archivos ahí. ¿Eso? Ahora sí. Ah, disculpen. Disculpen. Es que como yo estaba viendo ahí que decía screen, supuestamente, según yo, lo estaba compartiendo. Gracias por avisarme. Lo voy a regresar. No podía hacer eso. ¿Cree que vuelve a comenzar? Porque no vimos nada. Sí, lástima que tan tarde que me dijo. Pero bueno, vamos a empezar, no hay problema. Es que yo entré tarde y creí que estaba explicando los archivos que tenía ahí en la máquina. Ajá, sí, pero gracias. Gracias bueno. Por avisarme. Bien, entonces, los listening, dijimos que cada una de las cosas que se están, que ya vimos, ¿verdad? Y que vamos a ir respondiendo. Después, en la parte B, tienen que usar el my, your, his, our, or her. Y entonces, para completar estas conversaciones, ¿verdad? Entonces, this is my friend. Y usted va a poner ahí, name is Jennifer Miller, ¿verdad? Entonces, Jennifer is in English class, ¿verdad? Y después, Tony dice, nice to meet you, ¿verdad? Entonces, después le pregunta, what? Last name again, y después it's Miller. Fijémonos en aquí. Aquí se podrá dar una pequeña confusión porque aquí podríamos poner tanto como que le está preguntando
a Matt, pero si nos vemos a quien le están preguntando es a Jennifer, porque Jennifer es la que está contestando. Entonces, si estoy hablando directo con la persona, ¿cuál es el que vamos a utilizar, verdad? Si el que contestara aquí fuera más, entonces sería otra, sería tercera persona, ¿verdad? Entonces, para que se fijen en ese detallito, ¿verdad? Después va la parte C, completar la conversación. Entonces, dice, excuse me. Entonces, aquí está hablando directo con alguien, ¿verdad? Y tienen que poner el verbo to be que corresponde. Después, no. Aquí no va a ir solamente el verbo to be, sino que también va el sujeto y el verbo, ¿verdad? Pero normalmente es el que ponemos como contractado. Entonces, después, aquí también, el sujeto y el verbo, ¿verdad? Over there. Después, my name is Nicole Parker. O sea, que a quien se acercó no era Miss Brown, sino que Nicole Parker, ¿verdad? Pero Nicole Parker conoce a Miss Brown y le está diciendo dónde está, ¿ok? Después, oh, I'm sorry. Well. Y después aquí, nice to meet you. Esto ya hicimos algo similar en la plataforma, así que no le va a costar mucho. Y después le contesta, nice to meet you too. Después va en la parte de donde tienen que escoger ustedes cuál es la correct response, ¿verdad? Entonces dice, goodbye, have a nice day. Entonces, ¿cuál de estas tres sería the best choice for this greeting? Entonces, usted, I'm just fine, thank you, repeat. I'm just fine, thank you. I'm just fine, thank you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Thank you too. Thank you too. Vamos a tener cigarro. Okay. Entonces vamos con el number two. See you later. See you later. Entonces las tres opciones que de donde usted va a escoger es I'm okay, thank you. Toto, está Toto, mamá. Okay, bye bye. Not bad, how are you? Después vamos con la siguiente. Que dice, hi, how are you? Entonces dice, not bad, thanks. Good night. Or nice to meet you too. Okay. So, acuérdense que van a escoger cuál es el mejor para lo que dice ahí. Después, number four. Good evening, Beth. Hello, how are you? Great. How about you, Mr. Smith? Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. ¿Verdad? Entonces, yo les hice aquí una aclaración que good evening es todavía como un saludo, pero good night sí ya se interpreta como una despedida. Entonces, aquí, complete the questions and answers correctly. Entonces, aquí les dije que era como short conversations. Entonces, tenemos la parte A y la parte B. Entonces, what are, entonces usted tiene que escoger qué completa mejor de estas tres. It, this, or these. Y después dice aquí, tiene que poner cuál de estas tres opciones es para earrings. This, there, or it. ¿Verdad? Después va la segunda short conversation. Entonces dice, your sunglasses. Entonces usted, vemos que es una pregunta para empezar. Entonces, si es una pregunta, va primero el verbo to be. Y después se tiene que fijar
que este es en plural, ¿verdad? Y aquí va a responder también con sujeto y verbo, ¿verdad? De acuerdo a los sunglasses. Después vamos con is a notebook. No, it isn't. It's address book. Entonces usted tiene que decidir si es the, this, or they, o si es a, an, or the. En la parte F va a completar la conversación usando la preposición correcta. Este es el dibujito que van a describir con las preposiciones. Entonces, sin irnos a ver todavía lo que son las oraciones, vamos a describir esta escena, digamos, the keys are on the case, ¿verdad? The suitcase. The newspaper is under the suitcase. The CD player is beside or next to, ¿verdad? The suitcase. No sé si son books. Sí, podrían ser books. The books are in front of, ¿verdad? The CD player. O también se puede decir que el CD player está behind the books, ¿verdad? Entonces, y todo esto está on the desk. On the desk. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos. Está preguntando, ¿where are the keys? There, en lugar de suitcase, le dicen briefcase. Entonces, y después dice, is the CD briefcase, y después dice no, it's not, it's the briefcase. Después habla where is the newspaper, entonces usted tienen que decir dónde está el newspaper de acuerdo al briefcase. Y después are the books, the CD player, entonces ahí dice yes they are, entonces usted tiene que decidir con respecto al CD player, ¿dónde están los libros? Después, en el G, ahí va a completar la conversación. Hiroshi, are you in Michael from Japan? Yes, we. Y aquí tiene que poner el verbo to be que falta. Después, you from Tokyo. Después, no. Aquí tiene que decir en plural. Acordémonos que si preguntan you, vamos a contestar diferente. En este caso es plural, ¿verdad? Están hablando directamente con nosotros. Si es plural, ya sabemos cuál vamos a usar, ¿verdad? Lo mismo aquí. En esta otra conversación dice... Look, aquí tienen que estar haciendo una pregunta y le responden he's a new student. Entonces, se están diciendo, es un estudiante nuevo. ¿Qué es la pregunta que se hizo aquí? Después, I think his name is Chin Ko. Entonces, usted tiene que decir, ¿cuál es la pregunta que va aquí? Después, Chin Ko. Aquí hay una pregunta también y después la respuesta es he's from China, ¿verdad? Y eso es todo lo que es el examen, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a pasar a lo que sería alguna duda o consulta con respecto al examen. ¿Alguna duda o consulta? ¿No?
Yes, yo. My question. Este, yo quería hacerle una pregunta sobre eso. Esto Dígame. Se puede contestar, el examen se puede contestar así como los ejercicios que hemos estado haciendo, que ¿sí? alguna vez uno tiene un error y vuelve a verificar y lo vuelve ¿sí? a rectificar. Yo tengo okay. entendido que sí, yo tengo entendido que sí, ¿verdad? Y, okay. Y si no, para estar seguro, si quiere esperar mejor hasta mañana y hacerlo juntos, no hay problema. Ya lo hice. Para estar más ya lo seguro. Hice. Ah, ya lo hizo. Ya lo hice, ¿y qué tal le fue? Pues en algunas sentí que le dominaba, pero en algunas me tocó retroalimentar y ver videos. Y ver la repetición de nuestras clases que usted graba Ajá. para poder volverlo a realizar. Pero sentí que fallé, o sea que me costó más en la de que yo tenía que complementar, por ejemplo en los poses me costó bastante y en la de audio sentí que fueron más fácil para mí. Ay, en la bien. De audio, ajá, entonces... Y fíjese que, cosa rara, porque normalmente los audios son los que más les cuesta a la gente, pero si usted tiene facilidad con los audios, esa es una gran ventaja, ¿verdad? Porque normalmente los audios son los que más problemas le dan a las personas, pero congratulations. Ay, gracias. Entonces, este, a ver, vamos con, les dije que les iba a dar algo sobre los adjetivos. Bien, ¿se mira lo de los adjetivos? Yes. ¿Les estoy compartiendo bien? Este sí, lado me bien. Engancha a mí. Se, es que según yo les estoy compartiendo lo que yo estoy viendo y resulta que no. Bien, este, esto no está en la plataforma, por eso lo dejé hasta después de chequear lo del examen y todo eso, porque es como un extra. Entonces, primero les pongo qué es un adjetivo, ¿verdad? Entonces, este, como ya habíamos estado viendo algunos ejemplos de adjetivos, entonces aquí dice, as you could notice in the previous examples, adjectives are used to describe the qualities of things and people, ¿verdad? We usually use them before a noun. ¿Verdad? Entonces, este, según los ejemplos que estuvimos viendo, los adjetivos están dando las cualidades para describir las cualidades de las cosas y de las personas, ¿verdad? Se utilizan antes de un nombre. Por ejemplo, I bought a beautiful dress, ¿verdad? El nombre ahí sería dress. Entonces, este, beautiful sería el adjetivo, ¿verdad? In Mitla, dice. Ese Mitla es como quien dice, qué sé yo, este, Schwarz o Bigit, ¿verdad? Esos son almacenes que ya la juventud ya no los reconoce, pero en mi época, Vigit era de los mejores almacenes, ¿verdad? Este, me fascinaba cómo arreglaban los empaques que hacían para los regalos, eran preciosos cómo los arreglaban, ¿verdad? Entonces, este, pero entraron a quiebra y pobrecitos, ya hoy ya no existen. Entonces sí. Tenemos el otro. ¿Y Baudio qué es? Baudio creo que se pronuncia, ¿verdad? ¿El qué? La primera después de I. I bought. ¿Qué es I eso? Bought. Es este, el pasado de buy. I the bought. Buy. Ajá, el pasado de buy. O sea, compré. I bought. Compré. I bought. A beautiful dress in Mitla. También se puede ocupar el adjetivo después del verbo to be. Entonces, digamos, aquí dice, the dress I bought in Mitla is beautiful. Si nos fijamos, el nombre de este dress pasa a ser el sujeto. Y dice, the dress.
el vestido. I bought in Mitla, que yo compré en Mitla, is beautiful, es bello. Entonces aquí estamos ocupando el mismo adjetivo, ¿verdad? Pero en la primera oración se está poniendo antes del nombre, que es dress. Y aquí se está poniendo después del verbo to be. Después del verbo to be. Entonces, si un adjetivo no se ocupa antes de un nombre, se tiene que usar después del verbo to be. ¿Verdad? Pero siempre está describiendo al sujeto. Porque el sujeto en este caso es the dress. Entonces, the dress is beautiful. ¿Verdad? I bought a beautiful dress. Or the dress is beautiful. ¿Verdad? Vamos con el siguiente. What happens if we want to use more than one adjective? It is important that you know that in English there is a specific order for them. O sea, ¿qué sucede cuando queremos ocupar más de un adjetivo? Es importante que usted sepa que en inglés hay un orden específico para ellos. O sea, que no es que yo voy a describir de diferentes formas un objeto y lo voy a poner como a mí se me dé la gana. No, hay un orden específico, ¿verdad? Y ese orden, sí, es que mucha gente tiene un gran fracaso en lo que es el TOEFL exam, justo por esta parte. Porque cuando les ponen que hay que ordenar una oración, como no saben el orden que tiene que llevar los adjetivos, lo ponen como les da la gana y ahí salen mal. Entonces, aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, Tom lives in a nice new house. In the kitchen, there was a beautiful, large, round, wooden table. Aquí hay dos adjetivos, nice y new. Y en el otro hay cuatro adjetivos, beautiful, large, round and wooden, ¿verdad? Pero tienen que llevar un orden específico. Entonces, adjectives like new, large, round and wooden are fact adjectives. Adjectives like nice and beautiful are opinion adjectives, ¿verdad? Entonces, the fact adjectives give us objective information about something. En cambio, the opinion adjectives tell us what someone thinks of something, ¿verdad? Y normalmente los opinion adjectives van antes de los fact adjectives. O sea que primero van los opinion adjectives y después van los fact adjectives. Y entonces aquí está el orden de los adjetivos en una oración. No necesariamente todos tienen que ser usados, pero sí ese es el orden en el que deben de ir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este último que está es el nombre. O sea que en el primer caso vamos a estar describiendo a una mujer, en el segundo un coat, que es como un abrigo, y en el tercero el vase. Ese vase es como un jarroncito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la opinión que se tiene? Gorgeous, ¿verdad? Gorgeous, tall, young, Australian woman. Gorgeous es así como bonita, pero es un poquito más allá de bonita. A ver, gorgeous, tall, o sea, alta, young, ¿verdad? Que es joven, Australian woman. Bueno, ¿cómo podríamos terminar de complementar las otras que le faltan aquí? Podría decir gorgeous, está bien, ¿verdad?
tall, size está bien. Shape, podríamos decir que es thin, ¿verdad? Que es delgadita. Este, condition, podríamos decir que fit, ¿verdad? Fit es una condition. Sí. Fit es como cuando alguien está en forma. Después, age es young. Color, aquí podrían decir si es morena o si es caucasian, o sea, es caucásica, es blanca. O tan, ¿verdad? Sería que es bronceada. Pattern, eso sí no se podría dar para una persona porque es como un patrón, o sea, un patrón, digamos, es como esta blusa que estoy ocupando, que es floreada, ¿verdad? Flowering. O si no, también dicen check, ¿verdad? Que tiene así como chequecitos. Hay otras que le dicen square, que tienen como cuadros, cuadrados, ¿verdad? Una camiseta cuadrada. Entonces, hay diferentes patrones, pero eso más que todo se da para telas y cosas así. Materiales, ¿verdad? Y, origen, ahí sí. El origen es que de dónde es, ¿verdad? En este caso es australiana. Aquí dicen Mexican. Podría ser Salvadorian. Podría ser, African. Podría ser, Asian. O sea, sí, de Asia, acuérdese que de Asia también no solamente que sea chino o japonés, ¿verdad? En Asia también están los rusos son asiáticos, también otros asiáticos serían los hindúes, ¿verdad? Es otro país que está en Asia, o sea, no necesariamente solo chinos y japoneses, ¿verdad? Que por cierto, los japoneses y los chinos se enojan si usted los confunde entre ellos. Y ellos dicen que ellos no se parecen, aunque nosotros los veamos igualitos. Para mí no hay diferencia entre un chino y un japonés, pero para ellos es como que esté comparando a un latino con un negro. O sea, ellos se miran totalmente diferentes, pero nosotros los consideramos iguales, ¿verdad? Entonces, el material es el material del que está hecho, ¿verdad? Y el purpose es el propósito que tiene. Por ejemplo, en este caso, donde dice coat, es raining coat, ¿verdad? ¿Cómo es que describimos al coat? Que decimos que es adorable, lovely, ¿verdad? Aquí podemos decir si es pequeño o es grande, ¿verdad? Podríamos decir large or medium or small. Shape, ¿verdad? Si es larga, si es corta, o si es larga, si es cuadrada, si es lo que sea. El condition, ¿verdad? En este caso, ni a la mujer ni al coat lo describieron. Hasta el tercero, que es el beige, dice que está broken. Entonces está quebrado, ¿verdad? O rajado, ¿verdad? El age es si está joven, si es una antigüedad, si es algo nuevo, ¿verdad? Podría decir new. Y entonces, así van describiendo. No necesariamente todos van a ser ocupados para describir una cosa, pero si se fijan ustedes, aquí van dejando como espacio, ¿verdad? A la hora de que usted lo hace por escrito, no necesita dejar espacio. Y es muy probable que, digamos, usted tenga más de un adjetivo de opinión. Entonces, ahí sí no importa cuál pone adelante y cuál pone atrás, pero sí interesa que lo ponga antes de los facts, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo podría decir beautiful and gorgeous, pero fíjense bien cómo dice, beautiful and gorgeous. Entonces, tengo que agregar and. Y si voy a ocupar tres, tengo que poner gorgeous, comma, beautiful, comma, beautiful and, y decir la otra cosa que es mi opinión, ¿verdad? Que podría decir
gorgeous, comma, beautiful, and nice. Entonces, todas esas son de opinion. Entonces, todas esas pueden ir al principio. Y después va, aquí hay como más ejemplos siempre del orden en el que tienen que ir los adjetivos, ¿verdad? Y este es algo que si usted lo quiere hacer, no es obligatorio porque no es de la plataforma. Esto es algo que yo hice aparte. Entonces, como para que ustedes miren, si entendieron cómo es que va de acuerdo a estas cosas, ¿verdad? El orden de los adjetivos en la oración. Entre más se practica el idioma, es mejor para usted. Entonces, esto yo se los hago llegar, tanto este como el del examen, ¿verdad? Al WhatsApp. Y nos vemos mañana. ¿Ok? Mañana hacemos el examen. Traten de venir temprano, sobre todo mi ayudante con el listening, ¿verdad? Porque okay. él es el que lo pasa porque a mí no me sale. Thank you very much and see you tomorrow.